Qué bueno, Franco Luciani, Fabricio Mocata y Pablo Mota, armónica, piano y contrabajo, Pazza e Sensibile, loca y sensible. ¿Y a quién pensás? Franco Luciani, señores. Bueno, gracias. ¿En quién pensaste? Mejor no voy a decir nada. Pensé en la milonga. La verdad que pensé en la milonga. Que la milonga es loca. Porque tiene un momento así un poquito más lírico y en otro se vuelve un poquito loca armónicamente, rítmicamente. Y bueno, es una milonga que compuse estando de viaje con el Tano en Italia, porque él me dijo, estábamos por grabar, me dijo, mira, vamos a grabar un tema de él hermoso que está en el disco que se llama Cruzando Aguas. Me dice, ¿vos tenés algo? Y yo me di cuenta que yo en ese momento no tenía nada para ese disco, o para ese formato, o para el espíritu que tenemos con el Tano, con el Mocata. Entonces dije, voy a crear una melodía. Entonces creé una melodía y él tiene un tema como italiano con título en español y yo hice un tema como argentino con título en italiano. Es parte de lo que el disco se llama Tangos Cruzados. Todos esos son los cruces de los que hablamos, ¿no? Bueno, este es tu anterior Cuando proyecto. Te apuran, ¿te inspirás más? Está buena la pregunta. No me suele pasar mucho, pero me imagino, yo pienso que estaría bueno, me gustaría más que me apuren, pero son momentos, a ver, yo tampoco soy un tipo que me dedico netamente a la composición, pero debe ser interesante eso que te digan, mirá, tenés que hacer una obra en 3 meses. Bueno, nosotros... Pero a mí no me pasa tanto eso, pero me apura por ir a una situación así, me puede apurar, y me sirvió. Nosotros que somos del palo del periodismo gráfico, la verdad que siempre trabajamos así. Tenés que entregar tal Total, nota está buenísimo. A las 10 de la noche Total, y tenés buenísimo. Que entregarle. Y con los libros pasa también. Con los libros también. Cuando no te dan fecha de entrega es un problema. Porque uno se... Es peor. Y uno se desconcentra, se relaja. Bueno, esto que contabas sí, era tu cierto. Anterior proyecto con sí. Fabricio Mocata, esto fue piano y armónica, con algunas intervenciones con Pablo Mota. En contrabajo. Y en contrabajo. Y ahora me encanta que tenés una nueva banda, que me encanta el título, porque pienso en, no sé, Billy Bon y la pesada, pienso en Copes y la pesada del tango, pienso en Emilio de Guercio y la eléctrica rioplatense. Claro. Acá es Franco Luciani y la eléctrica criolla. Bueno, vos te acordás que en mis primeros tiempos yo tenía un grupo, mi inicio fue con La Tropa, era Franco Luciani y La Tropa. Sí, era sí. un nombre de grupo. Armusa. Tenía, claro, Armusa, exactamente. Entonces tenía ganas de ponerle un nombre a la banda, ¿viste? Porque es una banda también. Bueno, es un proyecto que yo encabezo, que yo de una u otra manera. A ver, lidero, Abel Rogantini. Pero es un grupazo. Abel Rogantini en piano y teclados. Pablo Mota en contrabajo y bajo eléctrico, Diego Alejandro en batería y Ramiro Farb en guitarra eléctrica. Ramiro Farb es un pibe de 21 años que toca, no sé si lo escuchaste, pero es tremendo. Escúchame, ¿cuándo vas a sentarte en la batería? Mira, no sé si en la batería, pero acá voy a tocar bastante unas cosas de percusión o dúos de bombo y batería desde un lugar mucho más libre, ¿no? De un Porque la de... gente no sabe que, además de ser... armonicista, compositor, arreglador, cantante. Esencialmente yo creo que vos sos un batero. Sí, batero y percusionista. La médula. Mira, a mí me encanta. Hace un año más o menos hice un par de fechas con el Manu Sija ahí en el Tazo. Y ahí un par de temas tocaba el bombo y me encantó. Y dije, lo tengo que hacer más. Y bueno, acá... Ese Manu Sija va a llegar, ¿eh? Sí, toca sí, poco, va a llegar. Toca poco. Va aprendiendo a tocar instrumentos. Muy limitado un solo instrumento. Te falta variedad tímbrica. Sí, sí. Bueno, la cuestión es que aparte él me dijo, dale, toca, ¿viste? Como me dice mucho, como me está diciendo en este momento. Así que por lo menos en ese lugar va a haber más participación de la percusión, ¿no? Me gusta mucho. Bueno, y esta cosa que vos lo pusiste como título de la banda, ¿no? La eléctrica criolla es como casi como una suerte de dos palabras que se chocan entre sí, ¿no? Porque es la guitarra eléctrica y la guitarra criolla. Sí, hay un poco, me gustó eso desde ese lugar, pero no solo como la guitarra, sino como quien
como una declaración de principio. Decir, si toco criolla, el formato es acústico. Toco eléctrica, el formato no es tan acústico. Digo, desde la guitarra, otros instrumentos. Pero también porque yo busco que haya otro sonido. Yo expresamente le dije, por ejemplo, y le sigo diciendo a Abel Rogantini, que es un tremendo, Abel Rogantini es un tremendo pianista, pero también le dije, me gustaría que haya algún sonido de teclados. Por eso Pablo toca el bajo eléctrico. Siempre toqué con contrabajo con Pablo y toca muy bien el bajo eléctrico. Y yo algún pedal, algo más, más libertad que en otros proyectos, por lo menos a nivel tímbrico, voy a hacer también con los pedales. Por eso está, lo acústico está, pero también, que sería lo criollo, vamos a decirlo así, y lo eléctrico también. Bueno, Franco Luciani aquí en Flores Negras va a estar actuando este domingo 16, que es víspera de feriado, ¿no? Exacto. Es como un sábado bis, domingo 16, y después repetís, pero eso va más adelante, el viernes 12 de julio, esto ocurre en Bebop, ahí Uriarte 1658, y es realmente impresionante, Franco, cómo sos una suerte de fugitivo, de sí, que persona que siempre se está escapando, probando, jugando, saliendo de lo que, como se dice, la zona de confort, sí, cantando a veces, sí, sí. Ahora decís, bueno, quiero tocar unas percusiones. Hay algo así como de búsqueda incansable en vos. Después viene el stand-up. No, mentira, no me saldría. Mirá, sí, porque... sí. Bueno, un poquito arriba del escenario. Memorias de un canalla. Es memoria de un canalla. Está bueno, no me da la idea. Mira, la verdad que está... Empezás está... con Poi. Empiezo con... Sí, claro. Pasás por Fontana Rosa, que tuviste todo, un vínculo. Todo, sí, Olmedo, sí. Fito Páez. Hablás de todo lo que le pasó a los de Rosario, que de pronto vieron que Maradona jugó en Newell's. Sí. De Newell's salió Messi y triunfó, sí, en todo el mundo. Digamos, al ego, al amor propio de Central, son tipos muy Newell's. Pochettino, es innegable, dirigiendo por el mundo, Bielsa. Batistuta. Es innegable, pero ni así. Yo me crié, yo cuando era chico pensé que todo... Que aparte, todo ni así dijo. Yo cuando era chico pensé que toda la ciudad de Rosario, toda la gente interesante de la ciudad de Rosario era de Central. Porque me gustaba Olmedo, claro, me gustaba Fontana Rosa, me gustaban los rosarinos, Fito Páez, Baglietto, toda la trova. Pero después me di cuenta que, bueno, no sé. Un poquito, aparte me estás hablando de fútbol nada más, que no es poco. Ya de Che Guevara, vas a... No sé, Maradona tiene tatuaje. ¿El cheque era de Newell's o no, de Rosario? No, central. A mí me lo dijo el hermano. Para todo el que esté escuchando, a mí me lo dijo el hermano. Así que igual interesaba el rugby. Igual, ese chetito. No, sí, pero era central. Pero bueno, es así. Bueno, Maradona es un caso raro. Maradona tenía que tener una... No podía... por toda su construcción, pero así tenía que ser... Pero bueno, era Maradona, por eso Maradona era contradictorio. Pero así, ¿no? Como por eso, así como en algún momento estuvo con Menem, también hay que estuvo con Newell's. Por eso te digo, es parte de las contradicciones de Maradona. Así es. Pero bueno, pensemos el stand-up. Yo te siempre hago, falta un yo canalla. Guión. Siempre falta un canalla para hacer un gol en una final, igual por más que... El mejor compañero de Messi es un canalla. Es cierto. En la selección es un canalla. Es cierto. Pero yo... a mí me encanta eso, porque son dos pibes re de barrio que defienden sus colores. Y para mí es un orgullo. Messi es un orgullo. Imagínate si es un orgullo argentino, también para mí es un orgullo rosarino, por más que sea contradictorio como canalla. Sí, sí, bueno Messi, ¿no? No nos olvidemos de Kempes, ¿no? Bueno, yo te lo iba a decir, yo no te lo quise decir, o sea, pero pasa que los tiempos pasan. Pero Kempes es de instituto. No, lo que pasa, no, a ver, eran otras épocas. Pensá que Kempes cuando salió campeón del mundo siendo el mejor jugador del mundial, había jugado en Central en un equipo... Poco tiempo. Sí, pero 2 años antes. No, bueno, pero es un ídolo de Central. Bueno, te lo dice él, o sea, no hace falta que lo diga yo. Yo tuve la oportunidad de estar en Valencia una semanita y en Valencia realmente lo aman. No, claro. Lo adoran, claro. Lo adoran. Mucho más que acá. No, pero claro, bueno, pero por eso digo, Kempes es un goleador y mejor jugador del siempre mundial. Terminamos hablando de fútbol. ¿Viste? Es así. Bueno, eso es por... ¿Viene Di María o no viene Di María? Y yo lo veo, no sé... Y hace poco por ahí no ahora, pero puede venir, no sé si ya. Hace poco perdimos a Menotti. Otro canalla, o sea, por eso digo, me hacen acordar, ¿viste? El 78 es un... Estamos hablando de Kempe, estamos hablando de Menotti. Menotti que era un gran melómano, un gran fanático de la música. Sí. Yo no tuve el tiempo, la oportunidad de conocerlo y ser parte de las juntadas, pero me escribía por WhatsApp con él. ¿En serio? Y muchas veces me dijo, tenemos que hacer una juntada. Y bueno, ¿los guardaste esos WhatsApp? Sí, claro, los tengo en este momento acá adentro. Mirá vos, él hablaba mucho de Piazzolla. No, era su... Serrat. Sí, sí.
Todo. Bueno, cuando hice el disco con el Pepe Colangelo, me decía, se tiene que venir con el Pepe, yo lo amo al Pepe. Viste cuando hicimos el disco de tango improvisado. ¿Y no te dio ganas de conocerlo? No, pero claro. Y un par de veces lo invité a conciertos que estuvo a punto de venir, no pudo. No era fácil. Yo también lo busqué en algún momento para que... La excusa era una entrevista periodística, pero yo lo quería conocer a Menotti. Claro. Y no pudo ser, era bastante esquivo. No salía tanto. No. Y hablamos de Central alguna vez también, porque él sabía, obviamente, que yo era canalla, todo así. Que sí, era lindo. Eran charlas, tengo los mensajes ahí. Me preguntaste si los guardé, no sé si los guardé. Tengo la conversación ahí, pero la verdad hay cosas que debería tener de él. Franco Luciani, ¿cómo se te ocurrió este nuevo formato? Mira, pasaría ahora una canción. Pero no hay. Después, si querés, pasemos otro tema que tengas ganas de escuchar. Dale, tuyo. ¿Cuál te gustaría que pasemos? Y así lo vamos bajando. Ay, no sé. La sensiblera, no importa, es una chacarera. La sensiblera. Que también tiene su juego. A ver, está bueno porque, mira, está bueno partir con la sensiblera. Yo con la sensiblera, por ejemplo, es una chacarera que si la he tocado en Cosquín. ¿Que la van a hacer ahora? Claro, también puede ser. No sé si va a ser este concierto, pero tengo ganas de hacerla. Es un tema que mantiene la forma y yo lo he tocado en Cosquín, si lo tengo que tocar en la peña lo toco. Pero también en el medio de la sensibilidad, a mí me gusta mucho ponerme a improvisar sin pensar en los tiempos. Ahora, hay determinados formatos, determinadas coyunturas que no te lo permiten tanto. Justamente este proyecto lo que busca es eso. Busco lugares donde yo diga, bueno, yo hago una vuelta de la sensibilidad, es una chacarera, es una danza, tiene una coreografía. Termina y termina. Bueno, acá no. Acá quiero que si yo doy una vuelta entera improvisando, ahora quiero que improvise el piano. Y el piano va a aportar otra cosa, porque todos estos tremendos músicos que son parte del grupo son grandes conocedores también de ambos géneros, si hablamos de música popular argentina y jazz, que sería un poco la idea. Pero no pretende ser jazz folcloreado o tangueado o tango y folclore jazzeado, no. Es como quiero que los lenguajes estén... ¿Vos sabés que me remite un poco, Franco Luciani? Estén así libres. Me remite un poco al proyecto San Luca. Bueno, en que lo hiciste con Raúl Carnota y Rodolfo Sánchez. Sí, sí, en cierta forma, sí. Que ahí claro, también sí. Hacían una chacarera, pero le daban una vuelta, dos vueltas. Es que es una referencia a Raúl también. Si bien era un tipo súper conocedor del lenguaje... Desde los folcloristas, vamos a hacer ese término. No sé si a él le hubiese gustado, pero yo lo voy a decir. Que lo conocía bien y lo admiro y lo querré siempre toda la vida. Pero él tenía esa cosa criolla, pero también era un tipo que tenía todas esas libertades. Por eso no le gustaban, algunos ámbitos no le gustaba, a Cosquín no le gustaba mucho. Pero bueno, por suerte volvió a Cosquín después de muchos años con el proyecto San Luca. Mirá vos, ahí fuimos con Martín Bruna en percusión. Sí, Raúl es una referencia, pero son muchas las referencias. Sí, hoy justamente cuando metí una historia en Instagram con el flyer que anunciaba que venías, puse como Flor de Campo. No. Que a veces es una versión. Bueno, ¿querés escuchar La Sensiblera? Vamos. Dale. Thank you.
Nacional. Tu radio. De lunes a viernes, Nacional es tu radio. 21 a 23, historias, política y fútbol. La Caja de Pandora, con Guillermo Marconi. De lunes a viernes, Nacional es tu radio. Nacional da la hora. 6 de la tarde, 53 minutos. Seguí en tu radio. Premios Martín Fierro Federal, Radio Nacional en todo el país. De LB4, Radio Nacional San Rafael, Mendoza. Mejor programa de entretenimiento. Infinita Tarde. LB4, Radio Nacional San Rafael, siempre priorizando la felicidad del pueblo sanrafaelino y todo el sur de Mendoza. Así que muchas gracias. Y mejor programa deportivo, Fuera de Juego. Gracias Aptra por el reconocimiento y a todo San Rafael porque nos brindó mucho apoyo para que esto sea posible. De LRA 30, Radio Nacional Bariloche, Río Negro, mejor documental, Aimé en los medios. Aimé Painé, que hizo tanto por su pueblo. Muchas gracias por este premio. Nacional, en todo el país, tu radio. Junio Nacional. Radio. Flores Negras, con la conducción de Mariano del Mazo, en Nacional, tu radio. Hablamos con Franco Luciani también. No paramos de hablar con... Bueno, para vos el fútbol es una pasión que fue paralela, ¿no?, a la música. Sí, totalmente. Y sin haber sido un tipo... Yo no soy muy de jugar al fútbol. O sea, por ejemplo, mis hermanos, mi hermano Leonardo y mi hermano Dante, podrían haber sido profesionales. De hecho, mi hermano Leonardo llegó a jugar, a viajar con las inferiores de Central. Viajó a Barcelona, viajó al Perú, era goleador hasta que se lesionó. Es muy pesado. Yo me acuerdo de haber vivido lo que era el peso de los pibes de los 14, 15 años, ¿viste? Sí, sí, sí. Las peleas con los padres, las cosas que hablaba mi viejo y mi vieja. Eso me parece que yo, como lo viví de más chico, me alejó por ir de querer ser un jugador. Nunca, creo que nunca quise ser un jugador de fútbol. Sí. Pero sí, es una pasión. Yo me encanta. Tengo mi pibe que tiene esa edad, más o Uf, menos. No, y ya le gusta, ahí está viendo. Pero es un ambiente muy competitivo. No, es una carnicería. Voy a usar ese término. Pero bueno, llegan los fuertes. Uf, claro, sí. Llegan los fuertes. Sí. Hablando de hijos, Arandú tiene un tema de antes de nacer que era Coplitas para esperar, ¿no es cierto? Ah, sí, era un espectáculo en realidad. Arandú es el hijo de Franco Luciani, sí, digámoslo, y Victoria Birchner, exactamente. ¿Le hicieron algún otro tema? Vos sabés que no, te voy a ser sincero, no. Es algo de lo que pienso todo el tiempo. Pero no es que me haya sentado y haya dicho... sé que alguna vez va a surgir eso. Y de hecho, él con la música no es algo que nosotros... O que yo le meta una armónica todo el tiempo. No, al contrario. No. Está bien. No quiero que sea una cosa muy natural. Pero siempre, todo el tiempo estoy pensando en eso. Pero no quiero que sea justamente un peso. Decir, che, ¿cómo no le hice un tema a mi hijo? El tema se lo voy a hacer seguro. Pero cuando sea, no importa si es ahora o cuando tenga 15 años. Bueno, igual tiene el tema de antes de nacer, las coplitas. Franco, y te cambió la vida, ¿no?, el nacimiento del niño. Digo, porque los músicos son muy viajeros, ¿no? Muy... Sí, yo estoy viajando más que nunca. De hecho, estoy viajando ahora, voy a hacer mi tercer viaje a Europa de este 2024, y seguramente puede haber un cuarto. Y es difícil, porque nunca sentí esa sensación de extrañar primero a mi hijo, y después extrañar a Victoria, a mi hijo, a la familia, a ese amor, a eso que uno, incluso cuando tiene el hijo, más que siempre tuve un poco el pensamiento de que las cosas maravillosas de la vida son cosas sencillas, son el amor, son el compartir. Sí, sí, sí. Eso siempre lo vi así, ¿no? Pero bueno, con la familia, el nido, te cambia y te mucho cambia. Eso. No, y aparte, ¿viste? Eso que tienen los jugadores de fútbol, que cuando se retiran, dice, bueno, ahora voy a poder estar más con mis hijos, claro, que me perdí. Todos los días son técnicos. Claro.
Sí, sí. Pero Díaz son técnicos. Totalmente, y están en la misma. Está peor que antes. No, sí. Aparte, los jugadores de fútbol son locos, ¿no? Porque ellos se mudan y se mudan con toda la familia, no deben estar muy poco. Eso es bueno, en el caso de la música es diferente, es como un poco siempre ir y volver. Uno va y vuelve. No, pero aparte el caso de la música, buscar el mango justamente pensando en que tenés que mantener una familia. Totalmente. Porque... es que es eso, hay que dejar de romantizar. O sea, a mí me encanta, siempre soñé con viajar al exterior y hacer mi música. Soy un privilegiado. Pero también hay que dejar de romantizar eso. Uno va a laburar y va a traer la plata. Cuando vas a Europa no vas a visitar el Louvre. Voy contando meses de vida, más ahora. ¿Pero el estado del viaje te sigue gustando o sí, lo tomás sí, como sí. una cosa que bueno, hay que hacerla? Me gusta, la verdad que me gusta mucho. Yo soy un tipo bastante... Es muy loco porque parece hasta puede ser un poco contradictorio lo que te dije recién, pero soy un tipo que me gusta viajar y me gusta hasta, en un momento he hecho muchos viajes solos para tocar con otras personas y voy, no es algo que me... No, me lo disfruto. La verdad que también hay una parte de eso que yo lo disfruto. Lo que pasa es que ahora tenés una soga que constantemente te tira de otro lado. Bueno, ¿no? Franco Luciani, es impresionante cómo te convertiste en un artista central de la música argentina. Rosario Central, sí. Sí, central, totalmente. No, porque empezaste como el que metía la armónica en todos los proyectos, claro. Incluso con Mercedes Sosa, pero eso es un artista central, o sea, estás en el medio de eso lindo que pasa en la música argentina, con muchos géneros siempre con muchos formatos, muchos registros, distintos... timbres y eso quiero hablar después de las noticias. ¿Te quedas un rato más? Me quedo. Porque ahora justamente estás con la Eléctrica Criolla, que va a ser un nuevo paso en estas búsquedas que vos tenés, que son eternas, y que seguramente en algún momento será disco, o al menos disco en sí, vivo, seguro. Porque arrancás en Bebop y después vas a seguir también en julio, y son estas cuestiones que tanto ensayo, tantos nuevos arreglos. Es una pena que no tenga un registro, ¿no? No, yo creo que sí. Vamos a las noticias. Estamos hasta las 20 aquí en Flores Negras en Radio Nacional. Flores Negras por Nacional. Tu radio. Nacional Noticias. El país en una sola radio. En la República Argentina es la hora 19. Desde el PRO consideran una maniobra de la oposición la convocatoria de Sandra Petovelo al Congreso. Finalmente, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, no asistió a la Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados porque el pedido de informe no tenía giro a otras comisiones como estaba estipulado. Consultada por este tema, la diputada del PRO, Patricia Vázquez, remarcó que la citación de la ministra es parte del juego extorsivo de la oposición. La decisión que tomó el presidente de la Cámara es correcta, reglamentariamente es así. Pero más allá de eso, esto me parece una suma más de la misma conducta que viene teniendo la oposición en este último tiempo, prácticamente desde que asumió el presidente, de impedir, obstaculizar, presionar, extorsionar, emplazar comisiones, sesiones especiales, comisiones emplazadas. La realidad es que quieren sacar plata de la galera como si fuera un payaso que lo regala. Y el gobierno está absolutamente determinado en lograr el déficit cero y bajó la inflación. Informó Gastón Fiorda para Radio Nacional, tu radio. A instancias de iniciativas vecinales, la ciudad de Buenos Aires conmemora hoy, 11 de junio, el Día del Vecino Participativo. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció oficialmente en 1959 al 11 de junio como el Día del Vecino. Posteriormente, en 1990, se añadió el término participativo para reflejar mejor la colaboración activa entre los vecinos del distrito porteño. Romeo Rafo Bontá, quien fue presidente de la Asociación Vecinal de Villa del Parque, fue el impulsor de la iniciativa en la década del 50 del siglo pasado. Hoy, Agustín Cuesta,
secretario de esa entidad, realizó el decálogo del buen vecino. Yo creo que el buen vecino, principalmente, o por lo menos los valores que construimos acá en la Asociación Vecinal de Villa del Parque y que Romeo Raffo Bonta pensó allá por la década del 50, es pensar en el otro, estar atento al otro y, sobre todo, tenerlo en cuenta. Tener en cuenta al vecino que está al lado, tener, digamos, desde un saludo hasta darle una mano con cualquier problema que le surja en su familia, en su casa. El no sentirse solo, yo creo que es lo que nos hace vivir, si se quiere, un poco más felices. Informó Cristian Varela para Radio Nacional, tu radio. La ciudad de Santa Fe implementará un proyecto de alfabetización inicial en jardines municipales. El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, presentó en el Jardín Coronel Dorrego el proyecto de alfabetización inicial a desarrollar en los 17 jardines municipales. La secretaria de Educación de esta capital, Alicia Barletta, destacó los ejes de esta iniciativa. Es un proyecto que tiene como mirada pedagógica ambientes alfabetizadores. Los ambientes alfabetizadores son espacios que construimos pensados exclusivamente para favorecer la lectura en la primera infancia y los diferentes modos que tenemos para acercarnos a la lectura de los diferentes niños y niñas. Entonces van a tener diferentes dispositivos. Hoy presentamos lo que es la baliza literaria, que está puesta acá en el jardín, picnic literarios, que también armamos junto con las familias. Mariana Vázquez, Radio Nacional Santa Fe, tu radio. Deportes. El técnico de la selección masculina de hockey, Mariano Ronconi, habló en Radio Nacional de cara a los Juegos Olímpicos de París. Las expectativas realmente son muchas, pero no podemos dejar de pensar en Australia. No tenemos que cometer ese error de, bueno, nosotros estamos para esto o podríamos hacer esto. La verdad que el hockey masculino hoy está muy parejo. Todos, cualquiera le gana a cualquiera y esto es una realidad. Así que, bueno, tenemos que estar preparados para eso, pero no podemos desenfocarnos de Australia, que es el primer partido y tenemos que ir partido a partido. No es un cassette, sino que se desenfoca de eso. ¿Y cuándo viajan rumbo a París en los Juegos Olímpicos, en esta preparativa? ¿Cuánto les queda antes de viajar? El 14 nos vamos para Lille, que queda muy cerquita ahí de París, en donde hay un club que tiene la misma cancha que se van a jugar los Juegos Olímpicos. Y el 19 entramos ya a la villa ya, y ahí ya a afinar detalles. La palabra de Mariano Ronconi, entrenador de los Leones. El informe de Agustín Domper para Nacional. Tu radio. Datos del tiempo. En Gualeguay, provincia de Entre Ríos, el cielo está nublado. 18 grados 4 décimos la temperatura, la humedad 86%. En Buenos Aires, el cielo está nublado, la temperatura es de 15 grados, la humedad es 70%. Informó Radio Nacional en todo el país. Más información, radionacional.com.ar. Hola, soy Adonis desde Bariloche. Hablo Osvaldo de Villa Lugano. Marta desde la ciudad de San Juan. Hablo Eduardo de Santiago del Estero. En toda la Argentina. Son mi compañía todos los días. Radio Nacional. Tu radio. Estás escuchando Flores Negras con Mariano Belmazo. Por Nacional. Tu radio. A ver ese gatito. Thank you.
Y ahí que estamos escuchando un tema que remite a la pasión. Otra vez, ¿viste? Qué futbolístico estamos. Se llama El Canalla. Sí, esto es un tema, el primer tema que yo compuse. Con que Federico Lechner, ¿verdad? Esto es con un disco hermoso que hicimos con Mano, que a mí me gusta mucho y lo disfrutamos mucho con Federico Lechner. Es una versión que yo le puse en homenaje a El Negro Fontana Rosa, porque es en homenaje a un personaje que él hizo para la camiseta que tuvo la central, que tuvo. Es un personaje que era El Canalla, era un muñequito gritando y escrito con Y. Sí, sí. Esa es la característica, ¿no? Y así lo metí en Sadaí con Y. Claro, canalla. Claro. Hace poco enganché un reel, no me acuerdo el nombre del periodista, pero ¿se acuerdan ese periodista de Teicé que después creo que entró la mala porque se peleó con Julio Grondona, que hacía un asado con un invitado? Sí. No me acuerdo el nombre. Sí. Y estaba Fontana Rosa. Estaba negro. Y qué lindo el negro Fontana Rosa que decía, no, yo, a él le gustaba mucho jugar a la pelota, a diferencia de vos, sí, que sí, decía sí. Que le gustaba mucho jugar con los amigos. Y dice, no, ahora ya lo único que pido es no lesionarme. Dice, claro. La gente con pudor ya no me pide que haga nada. Bueno, claro. Muy interesante. Y pensá que después, en muy poco tiempo, esa enfermedad. Tremendo, fue muy fuerte. Siniestra. Sí, yo tuve el gusto de tocarle este tema a Negro alguna vez en vivo. Yo creo que no he conocido gente que sepa tanto de fútbol como Fontana Rosa. Viste que tiene un libro muy lindo, que también se me olvidó el título, pero que son como relatos futbolísticos que en el cual dice, bueno, cuál es la camiseta más linda, ¿no? Y tiene todo un texto hablando sí. de la camiseta de Chacarita, que para él es la más linda. Y explica por qué. Después habla, por ejemplo, el gol de Chango Cárdenas al Celtic, dice, habla de el valor de la cámara que sigue la pelota y muestra justo la volada del arquero escocés. Bueno, esos detalles que tenía Fontana Rosa. Y hablando de los grandes equipos. Sí, era el equilibrio entre el conocimiento y el talento artístico que tenía para poder lo popular, relatar lo eso, popular, relatarlo. Lo popular. Bueno, es tremendo. La obra de El Negro es tremenda. Bueno, Franco, te liberamos. Franco Luciani y La Eléctrica Criolla, con Abel Rogantini, con Ramiro Farb, con Pablo Mota y Diego Alejandro. Esto es un formato de piano teclados. Bajo, contrabajo, guitarra eléctrica, criolla, batería, bueno, y como siempre vos en armónica, y también te vas a meter ahí unas percusiones, está buenísimo. Algunas voces y algunas percusiones, va a ver, sí. Domingo 16, sí, este domingo, domingo, Día del Padre, por otra parte, que es la víspera de feriado, ¿no? Exacto. El lunes 17. Es a las 22:45, que son estas cosas que tiene, y vivo, que también son interesantes, tiene como tres turnos, ¿no? Sí, de música, sí, sí. Así es como es. Pero lo que garantiza cierta puntualidad. Sí, totalmente. ¿Esto a qué hora es esto? Esto es a las 22:30, claro, 22:45. Bueno, nosotros, viste, yo ya cuando me dice, che, hay un concierto que es a las 9, y pues decís, bueno, voy a las 10, igual hasta las 10 no empieza. Y acá no. Acá sí. Hay que ir. Pero bueno, muy bueno, vuelvo a destacar lo que dijiste, es como un sábado, ¿cómo dijiste? Bis. Un sábado bis, porque el lunes es feriado, así bueno, que los esperamos a gracias, todos. Gracias, Franco. Nos quedamos con El Canalla ahí sonando aquí en Flores Negras.